Hola a todos, bienvenidos una vez más, soy Sonic. Y yo soy Tails. ¿Dónde carajo estás, Tails? No aparezco en pantalla, pero se supone que estoy con vos, así que me presenté igual. Bueno, acá estamos continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior. ¿Cómo anda todo el mundo? Espero que bien. Mira, flaco, encontré otra pieza loca. Vení, vayamos a las ruinas místicas, no hay tiempo que perder. En el capítulo anterior conseguimos dos esmeraldas del caos, sin embargo cuando conseguimos la segunda, Eggman apareció de la nada y nos la afanó. También me enteré que un forro de mierda destruyó mi estatua dorada que estaba en el casino. Tranquilo, Sonic, tranquilo, ¿querés otra ducha calentista? Lamentablemente el casino está cerrado, así que mejor trataré de olvidarme de la estatua dorada, porque si no voy a estar todo el episodio cagando a puteadas a medio mundo. Pero qué carajo, mira Tails, la pared reventó de la nada. Es verdad, qué cosa de locos, revisemos la cueva. A ver, ¿qué tenemos acá? Al parecer hay que subir con el viento loco. Sigamos avanzando, que probablemente por acá esté la base para colocar la pieza loca. Ah, acá está. Excelente, hora de abrir la puerta, la pieza está flotando, eso colócate en la base. Alta cueva de hielo, acabamos de encontrar una escalera, hora de subir. Bueno, a buscar esa esmeralda del caos se ha dicho. Arre, cualquiera, como carajo sabes que acá hay una esmeralda, te estaba a punto de decir que la estaba localizando con el radar mágico invisible. Flaco, ¿acaso no viste el super cartel que apareció al principio? No, lo que sí sé es que este lugar lo hemos visitado hace bastante tiempo. Es verdad, Ice Cap, jajajaja, qué loco, recién se me cayó la ficha, cuánto tiempo sin verte, zona loca, este lugar cambió considerablemente, pero bueno, sigamos que tenemos una esmeralda que conseguir. ¿Te acordás cuando visitamos la isla de Núcleos por primera vez? Sí, hasta me acuerdo de la trompada que me comí. Jajajajaja, ¿crees que Eggman intenta engañar a Núcleos de nuevo para evitar que consigamos las esmeraldas? No lo creo, sería medio pelotudo de su parte pisar dos veces el mismo palito. Guarda que acá hay pinches. Me recagué encima cuando vi los pinches. Acá le tengo que meter pila, ya que si me quedo colgado de una estalactita me puedo ir a la bosta. Sí, ya lo sabemos, lucecita, acá nos podemos caer. ¿Vieron qué loco apareció este puente de la nada cuando apreté el botón? Menos mal que pude pasar, casi me voy a la mierda. Igual si te llegabas a caer tranquilamente podías utilizar tu teletransportación mágica. Ah, tenés razón. Guarda que me parece que el techo se está yendo a la mierda, alto trozo de hielo acaba de caer. ¿Qué carajo? Jajajaja, todos los robots reventaron. Asimismo, de la nada todos hicieron boom. Estos robots sí que no duran ni un carajo. Avalancha. Chau, yo me las tomo. Menos mal que encontré este snowboard. ¿Te imaginas que ese snowboard es el mismo que utilizaste cuando visitamos esta zona por primera vez? Jajajaja, si llega a ser el mismo va a ser una cosa de locos. Un segundo, Tails, ¿dónde carajo estás? Ahora estoy adentro de la avalancha, socorro. Jajajajajajajaja, pobre chabón. Se recagaba de la risa el otro. Tranquilo, flaco, agradece que sos inmortal. Bueno, quisiera darles las gracias por todo el apoyo que le dieron a los dos primeros episodios. No me acuerdo si esto se los agradecí en el episodio anterior, por eso estoy comentando esto por las dudas. Uf, menos mal, loco, pude salir de la nieve. Espera, ¿no hay un snowboard para mí? Jajajajaja, al parecer no, ya fue. Cuando llegué a la esmeralda del caos utiliza tu teletransportación mágica. Según mi radar mágico invisible no estamos muy lejos. Ok, qué groso, en este lugar hay rampas, intentaré llegar con este snowboard lo más rápido posible. Acá hay muchos árboles, trataré de no hacerme mierda. Epa, otra rampa, eso sí fue alto salto acrobático, pero ¿qué es ese sonido? A la mierda, ¿de dónde salieron esas naves? No lo sé, yo también las vi. Hey Tails, se supone que ya me fui a la loma del ojete, ¿cómo carajo seguimos conversando? Ole, fallaron, manga de boludos, no empiecen a joder con los proyectiles, tengo una esmeralda que conseguir, si creen que eso me va a detener están completamente equivocados. Jajajajaja, alto roquetazo se comía el otro, excelente, gracias a la rampa me pude subir a la sección de arriba, a ver, alto saltito sin acrobacia acabo de pegar, oh no, estaba yendo tan rápido que no pude enganchar la rampa, ya fue, sigamos avanzando por acá, estoy viendo una pared. Eso, seguí avanzando que la esmeralda está muy cerca. Gracias, Huachín, sí, acá está, vamos carajo. No lo entiendo, ¿por qué Sonic está buscando las piezas de la esmeralda maestra? Será mejor meterle pila y resolver esta duda.
Mientras tanto seguiré buscando las piezas de la esmeralda maestra. Primero, necesito conseguir unas garras locas que me servirán de puta madre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, acá están. Menos mal que las encontré rápido. Chan, chan, chan. Altas garras de metal acabo de conseguir. Ahora voy a poder cavar con mayor facilidad por si alguna de las piezas de la esmeralda maestra está enterrada. Botas de velocidad, pero ¿para qué mierda las quiero? Creo que esto es para reventar al monorobot. Asimismo, me llevaré este aparatito por las dudas. Las siguientes piezas de la esmeralda maestra están en Red Mountain. Estoy yendo para allá. Rápido, rápido, rápido. Necesito meterle pila para evitar que Sonic las consiga primero. Bueno, en realidad todavía no se sabe si de verdad las está buscando, pero por las dudas le meteré pila. Otro monorobot. Menos mal que agarré este aparatito. A la mierda el robot, hijo de puta. Ok, que comience la joda. No pasaron ni 5 segundos y el radar empezó a reaccionar. A ver, revisaré primero la zona de abajo, pero que, al parecer mi radar se puso re loco. Para mí esa poronga ya se descompuso. No, imposible, es imposible que este radar se descomponga. Estoy cerca de la pieza de la derecha. Salí, lucecita loca, no necesito tu ayuda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, la pieza tiene que estar por acá. Vamos carajo, ya la encontré, faltan 2. La de la izquierda también está muy cerca. El iconito se está moviendo demasiado rápido. La pieza estará por acá. Asimismo, jajajajaja, por el momento las estoy encontrando bastante rápido. Falta una pieza, asimismo una solita. Mi radar empezó a reaccionar. ¿Estará por acá? Che, robot pelotudo, vos tenés la pieza de la esmeralda maestra. No me lo agradezcas, animalito. Estoy buscando la última pieza. Vamos carajo, ya la encontré. Misión cumplida, damas y caballeros. Ahí está Sonic. Al parecer Eggman tenía razón. ¿Qué es eso que tiene en la mano? Parece una de las piezas de la esmeralda maestra. Él no tiene ningún derecho en tenerla. Hola, 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 ¿qué onda, Knuckles? Ey, pelotudo, ¿qué mierda te pasa? Muy bien, chabón. Se terminaron los juegos. Quiero que me entregues ya mismo la esmeralda. Eso no va a pasar, pendejo. Se acabó, ahora vas a ver, devuélveme ya mismo la pieza de la esmeralda maestra. ¿Pieza de la esmeralda maestra? No te hagas el pelotudo, ¿acaso me la quisiste devolver por haber destruido tu estatua? ¿Qué? ¿Así que vos fuiste el que destruyó mi estatua? La puta que te parió, ahora estoy recaliente con vos, no te escapes la concha de tu madre. ¿Pero qué mierda? Oh no, se me cayeron las esmeraldas del caos, carajo. Concha, doctor Eggman. Ja, esto es como chorearle un caramelo a un pibe. Eso es una esmeralda del caos. Asimismo, plazo de pelotudo. La verdad me lo pusieron bastante fácil. Prácticamente me las regalaron. Espera un momento, pelotudo. No te vas a salir con la tuya, bigochoncho. Knuckles, no me jodas que Eggman te engañó de nuevo. Pero qué carajo, nada que ver, chabón. La recagaste, Knucklesinio. Y ahora, tengo 4 preciosas esmeraldas del caos. ¡Caos! Estas esmeraldas son para vos, amigo mío. Me cago en todo, se volvió a transformar. La puta madre, este flaco sí que es un rompepelotas. Tranca todo el mundo, yo me encargaré de hacer mierda a este gelatinoso evolucionado. Alto bicho acuático se acaba de transformar, en fin. Fallaste, boludo. Ja, los poderes de caos han aumentado de forma considerable, será muy difícil ganarle. Vamos, Sonic, hazlo mierda. Rómpele el ojete al gelatinoso. Shush, sigo caliente con vos por 2 razones: por haber sido un pelotudo que pisó por segunda vez el mismo palito, y por haber mandado al carajo mi estatua. Bueno, flaco, tampoco
tampoco para tanto, solo era una estatua dorada de mierda, tampoco te calentes por esa pelotudez. Ey, Caos, ¿me permitís un segundo? Guau, pará, loco, ¿qué mierda estás haciendo? Como que una estatua de mierda, más respeto, ¿acaso no sabes lo costoso que fue construir eso? La estatua estaba de puta madre. Bueno, flaco, perdón, ahí había una pieza de la esmeralda maestra, no tenía otra opción, y con respecto a lo otro, trataré de que esta sea la última vez que este bigochoncho hijo de puta me engañe. Pero de verdad, esta es la segunda vez que engaño a Nucles, para mí esta es la tercera o la cuarta. Cerra el orto, puto. Ok, me parece que a este gelatinoso le queda un golpe, excelente, es mi oportunidad, hasta luego, jajajajaja, misión cumplida, damas y caballeros. Contemplen mi obra maestra, damas y caballeros, el E-Carrier, la nave más poderosa y espectacular del planeta. Sin embargo, no es nada, comparado con el poder de Caos. Bueno, chau, hasta la próxima, amiguitos. Jua, Ey, no podemos dejar que se escape, vayamos ya mismo a mi taller, y utilicemos el tornado. Buena idea, Tails. Ey, flacos, ustedes vayan. Yo todavía tengo algunos asuntos que arreglar. No hay problema, Nucles, nosotros nos podemos encargar de esto. Vamos, pongámonos en marcha. Froggy, ¿a dónde te fuiste? Dios mío, el flaco se me acaba de escapar de nuevo. Hey, Froggy, ¿te metiste a esta cueva? Disculpe, señor, ¿has visto una rana? No. Me cago. Ejemejem, cof. Uf, qué alivio, casi se me escapaba esa palabrota. Froggy, me estás poniendo nervioso, aparece por favor. ¿Te metiste a esta cueva de hielo? No encontré a Froggy, pero lo que sí encontré es este cinturón bastante bonito. Jajajajaja, qué groso, ahora puedo flotar en el agua. Ay, es verdad, tengo que encontrar a Froggy, voy a subir con esta escalera. ¿A dónde se metió mi amigazo? ¿O no? Me acabo de caer. Ey, esto de acá se puede romper, ¿sí? Acabo de ver a Froggy, ¿pero qué estás haciendo acá? Te vas a morir de frío. ¿Pero qué pasó? Froggy, enseguida te sacaré del agua, quédate tranquilo, acá llegó tu amigazo, vamos, dale pelota a la carnada por favor. No tengas miedo que acá estoy, eso, acércate y morde esto, excelente, ya sé que estás nervioso, pero acá está tu amigazo para salvarte, dale sí. Jajajajaja, excelente, atrapé a Froggy, este es el baile de la victoria. Bueno, gente, vamos a dejar esta tercera parte de Sonic Adventure DX hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video. Por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Mariano Smeiden y hasta la próxima.